thank you saludarles una vez más como todos los días gracias por acompañarnos en nuestro programa habitual hoy día nos corresponde cápsula de sexualidad son las 20 horas aquí en españa alguien me preguntaba hace un momento eh, si hay un día, algún día varía el horario no los programas son todos los días a las 20 horas españa excepto el sábado que es a las 13 horas el programa eh, habitual, así que para que sepan y estén eh, preparados. Bueno, eh, ha sido es un privilegio eh, estar con ustedes como siempre. Gracias por acompañarnos, gracias por estar eh, con nosotros. Quiero eh, a, a comenzar mencionando los programas que vienen como es habitual al comienzo. El día jueves estaremos hablando sobre cápsula de, de ecología emocional y en este caso vamos a hablar de deconstrucción aplicada a la psicología. ¿Qué se entiende por procesos deconstruccionistas? ¿En qué consiste la deconstrucción psicológica? ¿Por qué se está hablando tanto de deconstrucción y por qué es tan importante que se trate el tema? Así que espero que el jueves estén presentes en, en el vivo que vamos a tener. El día eh, viernes estaremos entrevistando al doctor Santiago Casamayor. Él es de Perú, pero vive en Ruanda, eh, en África, por hace varios años ya. Trabaja y enseña en una universidad. Él es misionero y vamos a hablar y vamos a tratar de entender qué significa. Eh, venir de tan lejos y qué implicaciones hay. Además, yo tengo muchas inquietudes sobre la actual Ruanda después de todo lo que allí ocurrió. El día sábado estamos con el tema número 11 del libro de Romanos, que eh, sería el penúltimo tema que vamos a tener sobre este interesante libro, así que están cordialmente invitados también. También eh, mencionarles que está teniendo muy buena recepción el último libro que hemos escrito, que es Dios en Femenino, con un prólogo de un teólogo llamado Juan Ramón Junqueras Vitas, eh, amigo nuestro y que ha estado en nuestro canal en alguna entrevista. Así que gracias a los que me están haciendo feedback del libro. Y que les ha gustado y que les está haciendo sentido, y eso da gusto. Cuando los autores escribimos, escribimos en solitario. Así que toda la retroalimentación que nos dan nos viene muy bien. Y también recordarles que el domingo a las 17 horas tenemos el segundo, la segunda clase del taller de para matrimonios, parejas, novios, recién casados y cualquiera que quiera participar. Eh, el módulo número dos, historia que nos condiciona. Ayer se inscribió una pareja de México, eh, el lunes se inscribió un... No, pues sí, el domingo se inscribió a, a última hora una pareja de Perú, así que siguen llegando parejas, está abierto. Ya después de la segunda, si alguien quiere participar, hoy día alguien me escribió diciendo que trabaja todos los domingos, ¿qué puedo hacer? Yo dije que se si inscribiera igual porque todas los, las clases las dejamos grabadas en un link privado y luego les enviamos los materiales para que puedan eh, realizar los cuestionarios y las tareas que les vamos asignando a las parejas o a las personas solas que puedan participar. Eh, hoy tenemos un tema de sexualidad, aunque no está directamente vinculado con sexualidad. Iré poniendo la parte inferior los saludos de quienes han llegado. La primera en llegar hoy día fue Alejandra Hernández, pero llegó muy temprano. Ella es de Tuscla Gutiérrez. Eh, el complejo de Edipo. Hablar de complejo es complejo. Valga la redundancia. Fue un concepto que creó, que creó Sigmund Freud. Yo no soy muy adepto a Freud, de hecho en, cierto, en cierta medida soy anti-Freud. No me gustan mucho los conceptos de Freud, creo que está desfasado, que siempre lo estuvo, pero hay que referirse porque es un concepto que se repite mucho, que la gente lo repite muchas veces sin tener idea de qué se trata este concepto del de complejo de Edipo. El complejo de Edipo fue propuesto por Simon Freud y es un concepto fundamental en el psicoanálisis. Eh, me perdonarán los psicoanalistas si hay alguno escuchando, pero a mí me parece que el psicoanálisis es más una filosofía que una terapia. Eso es de formación mía. Yo soy de la escuela eh, cognitiva eh, y creo en una visión de la, de la conducta humana distinta. Eh, pero hay que hablar de estos complejos porque de alguna manera también han configurado parte de la cultura. Está centrado en las relaciones familiares y este complejo, tal como lo presentó Freud y como lo presentaron algunos de sus discípulos, como Lacan, por ejemplo, eh, influye en el desarrollo psicológico de las personas, sin duda. Quiero eh, que es. El complejo Edipo. Antes de hablar del complejo de Edipo, hablaremos de Edipo. Edipo es un personaje literario. Eh, no existió. Existió en una tragedia, que es una obra de teatro, pero que tiene un final trágico, por eso se llaman tragedia, escrita por el, el eh, griego eh, Sófocles, muy famoso por sus tragedias, donde Edipo es abandonado al nacer debido a una profecía que predice que va a matar a su padre y se va a casar con su madre. Un, un incesto anunciado. Por lo tanto, es criado lejos de su tierra natal y Edipo desconoce su verdadera identidad y el destino, el concepto destino, para quienes han estudiado un poco la... La historiografía y la filosofía griega es un concepto determinista, tú no puedes escapar a tu destino, el destino te determina. Sin embargo, cuando se entera, intenta evitar la profecía y termina cumpliendo la profecía sin saberlo. Mata a un hombre en el camino, en un altercado que sin saberlo resulta ser su padre biológico, el rey Layo. Y posteriormente a ese asesinato, que no sabe que ha sido su padre, porque nunca lo conoció, resuelve un enigma, el enigma de la esfinge, un enigma que nadie había podido descifrar, y se casa con la reina viuda, Yocasta, que tampoco lo conoce y que él no la conoce evidentemente, y es su madre. Y al descubrir la verdad, se ciega, es decir, se quita los ojos y se exilia a sí mismo. Esa es la historia trágica, como todas las historias, las tragedias griegas, que están matizadas con mucho drama, eh, mucha espectacularidad, y con todo este dejo que tiene la tragedia griega. De determinismo y de no poder escapar al destino, como en este caso, y como en todas las tragedias griegas. Ahora, eh, Sigmund Freud tomó esta historia y le llamó complejo de Edipo a la historia o a la, o a la visión que él tenía. No olviden los que han estudiado un poquito de Sigmund Freud, que Sigmund Freud tenía la tendencia a sexologizar todo. Un poco, yo creo, es una visión personal mía, aunque hay varios autores que lo comparten, por algunos de los problemas de sexología que él tenía. Eh, ¿Cómo se define y cuál es el origen del complejo de Edipo, según Freud? El complejo de Edipo describiría la etapa en que los niños sienten atracción por el progenitor del sexo opuesto y rivalidad con él del mismo sexo. Es decir, niñitos que se enamoran de la mamá y niñitas que se enamoran del papá y que en algún momento no quieren saber nada con el padre del sexo opuesto. Y en la influencia freudiana, Freud derivó el concepto del mito griego de Edipo, resaltando la importancia de la sexualidad y lo que él llama los conflictos inconscientes. Si alguna vez estudiaron a Freud, sabrán que él dividía la realidad en inconsciente y subconsciente. Y el, el subconsciente, que siempre está consciente, es decir, que siempre está activo, de alguna manera influye, sin que lo sepamos, en nuestras conductas. Y de ahí que algunas terapias como la asociación libre, la hipnosis y otras cosas pretendan traer a la conciencia lo que es parte de nuestro subconsciente. Eh, ¿Cómo hizo eh, en este caso Freud para hacer el análisis psicoanalítico del complejo de Edipo? En primer lugar, eh, destaca Freud la eh, compleja gama de emociones experimentadas durante la etapa inicial, que es la etapa crucial del desarrollo, es decir, la etapa de la infancia que va de 0 a 7 años y los conflictos internos que supuestamente se producirían, que se profundizan los conflictos que surgen, revelando la complejidad de los deseos infantiles y las restricciones eh, sociales y parentales. Hago un paréntesis aquí. Eh, yo estudié a Freud cuando estuve en la universidad, de hecho lo estudié con un especialista de Lacan, que Lacan es un dolor de cabeza estudiarlo. Y, 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 y cuando estudiamos a mí siempre me pareció y me sigue pareciendo hasta el día de hoy que Freud tenía una gran, pero gran imaginación. Porque muchas de las cosas que él sostuvo, sostuvo y postuló eran simplemente eh, axiomas, petición de principios, muchas de ellas sin base. Como por ejemplo, suponer que todos nosotros tenemos un super yo que condiciona nuestra conducta y está formado por todas las imposiciones parentales que de alguna manera influyeron en nuestra conducta. Por eso que Freud utiliza una expresión que yo suelo usar en terapia es en algún momento hay que matar a los padres. No literalmente, porque eso sería asesinato, sino en el sentido de que en algún momento tienes que desprenderte, quitar todas las la gama de conceptos parentales que tienes en tu mente que siguen resonando en tu mente sin que tú te des cuenta. Y están los elementos inconscientes que forman nuestro ello y nuestros elementos conscientes que forman nuestro yo. Ahora, ha habido mucha, mucha controversia sobre el complejo de Edipo. Eh, una viene desde la psicología propiamente tal. Eh, muchos psicólogos, orientadores y gente que trabaja con salud mental, entre las cuales me encuentro yo, cuestionamos la universalidad y la relevancia del complejo de Edipo en la comprensión del desarrollo psicológico. Yo creo que el mayor problema de Freud fue psicologizar desde la perspectiva sexual, es decir, considerar que todo de alguna manera estaba circunscrito o vinculado con la sexualidad. Ahora, hay que entender un poco a Freud. Le tocó enfrentar una época donde había mucha represión sexual. Así que, en un contexto de represión sexual, es más o menos lógico que él vinculara todo con sexualidad. La histeria, que es un concepto que hoy día no se usa, él lo, lo vinculaba con la sexualidad por la represión sexual que sufrían las mujeres. Pero. Eh, reducir casi todo, porque no lo hace todo, pero reducir la mayor parte de su pensamiento a la sexualidad me parece una, un asunto medio impropio. Ahora, desde la perspectiva feminista, desde la psicología feminista o de los enfoques feministas, el, sí, el concepto ha sido criticado porque hay un sesgo androcéntrico, es decir, centrado en el varón. Que pasa de alguna manera por alto las experiencias y emociones de las niñas en el desarrollo de la sexualidad. Aunque supuestamente y en teoría el complejo de Edipo lo pueden sufrir varones y mujeres, generalmente se le atribuye más al varón que a la mujer. En el caso de mujeres el, el, está el llamado complejo de Electra, que tiene otros elementos eh, alterados. Ahora, ¿cómo se suele aplicar el complejo de Edipo en la psicoterapia? En primer lugar, en terapia de juego. Los terapeutas utilizan la técnica del juego, especialmente estamos hablando de niños, para explorar y abordar los conflictos relacionados con el complejo de Edipo de manera lúdica y terapéutica, especialmente utilizando juego de roles en el caso de niños. Y también se utiliza en la integración familiar, en enfocar para comprender la dinámica familiar, para abordar la influencia del complejo de Edipo en el contexto específico de la familia. Se hacen observaciones, cuáles son los conflictos que están enfrentando los niños en su primera infancia, porque esto se va de 0 a 7 años, en relación al padre o a la madre, en caso de ser un varón o una mujer. Ahora, ¿cuáles son los efectos del complejo de Edipo, según Freud, en el desarrollo psicológico? Primero, él, él habla de un impacto crucial, una influencia temprana, porque el complejo de Edipo, según Sigmund Freud, impacta significativamente en el desarrollo emo emocional y la formación de la personalidad desde temprana edad. Eso implicaría que los niños que desarrollen el complejo de Edipo van a tener serias dificultades para relacionarse con personas del sexo opuesto eh, cuando sean adultos. ¿Qué aspectos emocionales aborda? El conflicto y afecto. Los conflictos experimentados y las emociones asociadas influyen en la capacidad del niño para relacionarse y regular las emociones en la adultez. Se supone desde la, desde la lógica de Freud que cuando sean adultos, los que han desarrollado el complejo de Edipo van a tener serios problemas para vincularse con personas adultas en una relación afectiva sana. Ahora, cómo influye eh, eh, estas ideas en, en otros elementos, en las relaciones familiares. En primer lugar, en los roles parentales padre, madre como figuras, el complejo de Edipo influiría en la percepción y el afecto hacia los padres, moldeando de esa manera cómo van a comportarse cuando sean adultos y cómo van a actuar en la etapa adulta en la manera como eh, se vincularon con eh, sus padres. Y está el sibling, que es un concepto, se usa la palabra en inglés. Eh, que se refiere a las relaciones fraternales, especialmente entre hermanos. Y supuestamente el complejo de Edipo puede tener efectos en las interacciones entre los hermanos, generando rivalidades o alianzas en función del amor hacia el progenitor del cual supuestamente el niño o niña se enamora. Ahora, saliendo del psicoanálisis, en psicología, entendiendo que hay una cantidad de elementos que, que son, y vuelvo a, vuelvo a pedirle perdón a quienes creen en el psicoanálisis, que me parecen un poco fantasiosas, propias de la imaginación exuberante que tenía eh, Freud, eh, creo que es mucho más eh, atinado la teoría del apego y la teoría del desarrollo cognitivo. En la teoría del apego, el máximo, uno de los exponentes más importantes es eh, Boris Zirulnik, neuropsiquiatra francés. Eh, destaca las in, la importancia de las relaciones de apego durante la infancia en contraposición al complejo de Edipo. Digámoslo en fácil. En la teoría del apego, que ya lo hemos visto un par de veces, ya hemos hecho tres o cuatro programas sobre teoría del apego. En la teoría del apego, la relación, el vínculo de apego que re, eh, hizo el niño en su primera infancia con los adultos que fueron los que lo criaron, porque no necesariamente ocurre con padres, va a marcar un poco la seguridad o inseguridad emocional que el niño va a enfrentar cuando sea adulto. Por eso es tan importante hoy día la teoría del apego. Y el apego no tiene nada que ver con sexualidad. No tiene nada que ver con conflictos de interacción, no tiene nada que ver con eh, en intentar, como, el, como en, el, en el, eh, la historia de Sófocles, matar al padre, eh, 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 digamos, que me aparece como rival a mi amor. El apego tiene que ver con cercanía, tiene que ver con el vínculo que los padres establecen en la primera infancia y que esa primera infancia marca el resto de nuestra vida. Yo les he dicho... Muchísimas veces, y suelo decirle constantemente a los padres, especialmente padres primerizos y especialmente padres que tienen niños menores de siete años, que la etapa más importante del ser humano es de 0 a 7 años. No me canso de repetirlo. Cuando ingresan al colegio los niños ya están formados. Ya tienen apego o desapego, apego seguro o apego inseguro. Ya está marcadamente eh, influenciado ya es propio de, de, de la psicología contemporánea que lo mira en tornos positivos. Ahora, eh, junto con la teoría del apego, Boris Lunín desarrolló la teoría de la resiliencia, sosteniendo que este proceso, aunque es difícil, puede corregirse con resiliencia posteriormente. Y están las teorías del desarrollo cognitivo. El padre de, de la psicología cognitiva es Ellis, psicólogo norteamericano. Eh, de una parte, porque hay varias teorías, pero la más importante, son teorías que subrayan factores cognitivos y socioemocionales, desplazando el énfasis de las pulsiones sexuales a los aspectos cognitivos y emocionales del niño. Y esto me parece muchísimo más saludable que la teoría del complejo de Edipo. ¿Y por qué? Porque uno puede manejar, puede entender, puede comprender, puede acompañar el proceso. No es lo mismo un niño de dos años que un niño de tres años. De dos a tres años hay un cambio abismante. No es lo mismo un niño de tres años que un niño de siete años. Una niñita de siete años, evidentemente, tiene un desarrollo psicosocial cognitivo muy distinto a una niñita de tres años. El apego se observa, la actitud se observa. Ayer saludamos con mi esposa a una amiga y, y, y venía con sus hijita y yo me quedé boquiabierto. En primer lugar, de, de ver cómo los niños crecen tan rápido. Tú dejas de verlo unos meses, meses. Y, y el niño es otro. Y una de las niñitas pegó un estirón. Y yo le, le decía a la chiquita: estás grande, tan grande. Eh, me vas a pasar luego. Yo no soy muy alto de estatura, así que no es muy difícil que me sobrepase la estatura. Pero hacía énfasis en, en cómo cambian los niños. Eso es mucho más manejable. En, el, en las teorías del desarrollo cognitivo a la cual yo adscribo igual que la teoría del apego que también adscribo, es, es mucho más sencillo que los padres tengan herramientas para acompañar el desarrollo psicoemocional de los niños, más que esta filosofía del complejo de Edipo de Sigmund Freud. Eh, ahora, esto es importante <coughs> tenerlo en cuenta porque a modo de, de conclusión y reflexión final, todavía se sigue transmitiendo, es decir, el, el, el psicoanálisis no ha muerto. De hecho, hay países como en Latinoamérica, por ejemplo, como Argentina, donde el psicoanálisis vive y florece de una forma eh, extraordinaria. Otros lugares que están, están en, franca, en franco retroceso, especialmente aquí en Europa. Pero a pesar de sus críticas, el complejo de Vipo continúa generando de, eh, debates demostrando su impacto duradero en psicología y psicoanálisis. Eso porque hay algunas ideas que pegan y que quedan. Aunque habemos otros profesionales que rechazamos, yo no creo en el complejo de Edipo. No creo. No creo que toda la vida humana tenga que reducirse a pulsiones de tipo sexual. Yo creo que los seres humanos son mucho más complejos. Que el complejo, valga la redundancia, de Edipo. Ahora, los desafíos contemporáneos actuales son eh, establecer ideas que sean lo suficientemente fuertes como para eh, desbancar estas ideas del de complejo de Edipo y algunas otras tantas que tiene el psicoanálisis que a mí me parecer. Y hay una amiga que, que probablemente va a estar escuchando, que es psicoanalista, que a mí no me parecen correctas, me parece simplemente una historia un tanto fantasiosa. Entre paréntesis, yo no veo mucho, mucho avance en, en pacientes que han pasado por psicoanalistas, al contrario, los veo pegados en las mismas cosas porque, a mi gusto, y esto es una cuestión absolutamente subjetiva y no creo que todo el mundo deba pensar igual. Pero a mi gusto es un proceso muy lento, con muy pocas herramientas y sujeto mucho a la, a la relación que el paciente establece con el terapeuta, estableciendo algunas cosas que ya había descubierto Freud, como son los procesos de transferencia, por ejemplo, que me parecen muy delicados desde el punto de vista terapéutico. Así que les he hablado del complejo de Edipo para que entiendan de qué se trata, que no es fácil. Y les he dicho que hay dos alternativas que son mucho mejor al complejo de Edipo, que son la teoría del apego y la teoría del desarrollo psicosocial cognitivo, que me parece mucho más atendible, mucho más fácil de operar y desde el punto de vista científico mucho más fácil de, eh, de establecer como, como un elemento de juicio, de análisis, de reflexión. Ahora, esta cuestión es de especialistas, cada cual puede pensar lo que quiera. A mí no me parece y nunca me ha parecido correcto la teoría freudiana de circunscribir la mayor parte de las conductas a explicaciones vinculadas con la sexualidad. Porque si se le da una importancia en demasía a la sexualidad, cuando la sexualidad, si bien es importante, no es el todo del ser humano. El ser humano es un complejo. De, de características mucho más variadas que simplemente la sexualidad. Bueno, hay una sola eh, pregunta de Aurora. Dice, pastor, ¿qué ocurre en el hecho de que tanto niño o niña tienden a pronunciar en su primer intento de hablar? Dicen papá en vez de mamá. ¿A qué se debe? Eh, he leído varios estudios sobre el asunto y se debe exclusivamente a una cuestión vinculada con... Eh, la, los sonidos o las posibilidades de emitir sonidos. Es más fácil emitir el sonido pa que el sonido ma. Eh, y nada más, y es una cuestión que no tiene nada que ver con apego al papá, o al contrario, debería ser apego a la mamá. Ahora, hay muchos niños, eh, aunque llaman papá, en realidad no se están refiriendo al papá. Hay una etapa, yo me acuerdo muy bien de mis hijos, que le llamaban pa papá a cualquiera persona que aparecía. Todos eran papá. Así que no hay una, una vinculación de ese estilo. Lo que sí está probado desde la teoría del apego, que sí los niños se identifican claramente por sonido, por piel, por cercanía, eh, quién es el padre y quién es la madre, definitivamente. No pueden decirlo Milán, mi, mi nieto menor, que tiene nueve meses ve a su mamá y estira los brazos, ve al papá y estira los brazos, ve al abuelo y no estira los brazos, a la, a la abuela tampoco, porque todavía no tiene con nosotros el mismo apego que tiene con eh, sus padres, evidentemente, a diferencia de mis otros nietos más grandes. Mi otra nietita, Bruna, que, que ya tiene va a cumplir eh, tres años, evidentemente tiene una actitud totalmente diferente. Ya reconoce, sabe, a mí me dice Abu. De hecho, ya me ve y enseguida pronuncia mi, mi, el nombre que yo les he pedido que me, que me comuniquen porque me parece más fácil Abu que Abuelo. Y abuelo me parece medio Abu. Bueno, Rogelio de Goya Corrientes el padre o la madre tendría que estar atento a los a los síntomas de apegos desmesurados. En realidad, Rogelio, no existe lo de apego desmesurado. Lo que existe es apego o desapego, apego seguro o apego inseguro. Lo que suelen llamar apegos des desmesurados, en realidad son mecanismos de sobreprotección, que es otra cosa y es otro problema. Lo que los padres tienen que estar conscientes de que el niño, al no ser capaz de emitir eh, palabra, porque no es capaz de comunicar, Exactamente, aunque hay un, hay un estudio que se hizo en Australia, que ha sido replicado en varias partes, donde han podido descubrir que los llantos de los niños son distintos para diferentes situaciones, que de alguna manera el niño está indicando. Esto está, en, está recién en avance, pero es muy prometedor, porque eso habrá que permitir que, si se forman, puedan entender de qué está, hablando, de qué está diciendo el niño, porque el niño se está de alguna manera comunicando. Los niños se comunican de alguna manera. Me reía de Milán, mi, mi, mi último nieto, que nos mandó una foto a mi hija hace unos días, y Milán está con una cara de enojo, se le nota la legua que está enojado y, y, y no está fingiendo. Le preguntamos a mi hija ¿Y qué pasó con el niño? Ah, dice que él lo tiene puesto sobre sus hombros y, y tomaba las manos. Dice que está enojado porque le tomé las manos, él quería tener las manos sueltas pero se me puede ir para atrás, si que le tomé las manos. Y el niño evidentemente, ¿y eso? ¿Cómo, cómo, ¿Cómo es? El niño está expresando, está comunicando. No habla, no dice ni una palabra, pero ya te está diciendo, estoy enojado. ¿Cómo hacen eso un niño? En primer lugar, porque aprenden. Los niños aprenden por imitación. Ahora, es muy peligroso la sobreprotección. Cuando nosotros sobreprotegemos a un niño, eh, finalmente lo dañamos. Hay muchas maneras de sobreproteger a los niños. ¿Se acuerdan cuando, cuando antiguamente, por lo menos yo me acuerdo en, en, en mi niñez, a los niños los metían en un lulo? No sé cómo le llamarán en otras partes. Los prácticamente los amarraban y los dejaban tiesos, los pobres criaturas, para que no se movieran y supuestamente era la mejor manera de cuidar a los niños. Eso es una barbaridad. Hoy día se ha probado que eso puede inclusive... Producir muerte de niños y producir flebitis, por ejemplo, o algún problema en el sistema circulatorio, producto de, 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 de esa forma de, de, de criar. Así que eh, lo que habría que ha, eh, hacer es entender que los niños necesitan un desarrollo normal. Eh, yo veo a madres, veo a mi, a mi, a mi nuera, <coughs> la madre de Brunita, la esposa de mi hijo, que es enfermera. Cualquier madre, si se cae un pedazo de pan al suelo y su hijo va a tomar el pan, dice, ay, no lo tome porque eh, está sucio. Y cuando mi nieta tiene un pedazo de pan y se lo mete a la boca, mi nuera no dice nada. Y un día yo le pregunto, sin intención de, de, de molestar, le digo, ¿y por qué no dice nada? No, porque yo creo que mi, mi hija adquiera defensa y no va a adquirir defensa privándola de, de microbios. Así que se meta a la boca. Y va a estar mucho más fuerte que si le estoy privando. Y después de pensarlo, tiene toda la razón. Está, no la está sobreprotegiendo, la está protegiendo. Evidentemente, en algún momento se va a enfermar, en algún momento se, le va a pasar algo, porque es normal. Pero no la está sobreprotegiendo. Y así podríamos dar múltiples ejemplos. Eh, Fosca dice. Doctor, tengo mi nietecita y hasta hace poco, si su mamá se ausentaba unos tres días, por la noche no dormía bien, se despertaba llorando, llamando a su mami. Estaba muy sobreprotegida, o que hay dos opciones, o que esté muy sobreprotegida o que le pasó algo. Los niños lloran porque no son capaces de expresar, entonces algo puede haber sucedido. Yo le enseño que a los niños hay que explicarles. Eh, nuestra nietita, Bruna es muy eh, apegada a sus padres porque es hija única. Entonces, cuando se va a la mamá a trabajar, o se va el papá, porque ellos trabajan en turnos distintos, porque trabajan son enfermeros y trabajan en el mismo lugar, entonces han logrado en su trabajo eh, rotar turnos, porque si los dos trabajan en el mismo turno, habría un problema con nuestra nieta. Entonces, cuando uno sale, el otro entra, o a veces eh, hacen manabares para que uno de los dos siempre esté con la niña. Entonces, cuando se va a ir la mamá, le explican. Y cuando se va a ir el papá, le explican. Entonces, antiguamente la niña lloraba, ahora ya no llora, pues, se despide. Eh, ya sabe que, que la mamá va y viene y es chiquitita. Los niños son capaces de entender. Ahora, cuando hay cosas que no se explican adecuadamente a un niño, evidentemente se genera eh, apego inseguro. Habría que averiguar qué pasó. Habría que averiguar qué ocurrió. Ahora, si la están sobreprotegiendo, hay que cuidarlo. Los niños necesitan información, hay que decirle. Hay gente que actúa como si los niños fueran, perdónenme la palabra, tontos. Pero no hay personas más inteligentes que un niño de 0 a 7 años. Son esponjas. Y captan todo. Puede estar en otra habitación y estar... estar Atento a lo que le está ocurriendo en la siguiente habitación y puede incluso interactuar creyendo tú que está jugando cuando en realidad está participando. Porque los niños son muy, muy... Eh, mi nietita lleva casi un mes en Argentina. Mi nieta es española, habla como española. Eh, mi nieto también, pero ya se les ha pegado el acento. Y están hablando por contacto con otros niños. Están yendo a una escuelita de verano. Evidentemente que en el contacto de con los niños se, eh, eh, se contagia. Eh, Pastor, ¿por qué se da el problema del embarazo adolescente? Bueno, vamos a hacer un, un, un tema largo. Eh, yo hice incluso una investigación sobre, participé en una investigación con embarazo eh, eh, adolescente. De hecho, trabajamos en un trabajo de investigación durísimo que hicimos para crear un... Eh, un, ¿cómo se llama? un programa de educación eh, sexual para adolescentes, que fue un dolor de cabeza porque había muchísima gente con muy mala formación en el país donde lo hicimos. Así que vamos a hablar. El, el problema del embarazo adolescente, que hoy día se llama embarazo infanto adolescente, ya no se llama embarazo adolescente, pues ya tenemos niñas embarazadas. Eh, es un problema muy serio y vamos a tratarlo en un programa aparte porque merece mayor atención. Eh, el corralito se dice acá, no tengo idea de qué estás hablando Miguel Ángel. Eh, ¿O me salté alguna pregunta? Eh, porque explícame bien, porque no entiendo de qué estás hablando eh, Miguel Ángel. Eh, ah, Fosca dice: ahora ya cumplió tres añitos y está más tranquila. Ya se queda con papá, la tía, y a veces estoy ahí. Está más tranquila, sí, porque va creciendo, porque va entendiendo. Ya a los tres años ya entiende muchísimo. Son, los que no entienden son los, los, los adultos. Cuando están, yo digo: dejen de tratar a los niños como si fueran retrasados mentales. ¡Ay, oh, niñito chiquitito! Y le hablan así. En, 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 y los niños te quedan mirando y dicen: este, que está haciendo? Como el, el guille de, de, la, de la mafalda que hace la... que está haciendo. Los niños hay que hablarles, hay que hablarles como adultos y hay que hablarles con las palabras correctas y adecuadas. El niño va a entender. Va a entender. Bueno, eh, Santiago Gaza Mayor un gusto de saludarte, Santiago. El viernes nos veremos en la entrevista. Alejandra de Tuzcla Gutiérrez, mi esposo tenía la idea de no ser tan afectivo con nuestro hijo por la creencia de que al ser hijo varón puede influir de alguna manera en la orientación sexual. Dale un tirón de oreja a tu marido de mi parte. Y si puedes darle las dos orejas. Es todo lo contrario. Todo lo contrario. Los niños que han sido criados con afecto, con apego, especialmente del papá, eh, son niños seguros y niños eh, seguros no van a tener problemas de identidad sexual. Ahora, ya les he dicho un montón de veces, aunque hay una cantidad de gente que repite como loro cosas que no sirven, que la homosexualidad no tiene nada que ver con la niñez, en algunos casos muy reducidos, En general, hoy día está archi probado que hay factores de tipo eh, genético, en realidad se, se habla de, de una gama de situaciones genéticas. Eh, que explicarían la presencia de, la, de, de homosexualidad, pero al final no tiene mucho que ver con eso. Así que aquí hay ignorancia, perdón que lo diga de esa forma Alejandra, hay que los niños sufren muchísimo por la ausencia afectiva del papá, tanto como la ausencia afectiva de la mamá. Eh, Miguel, sí, yo sé el lugar donde poner a los niños, pero no sé cuál es el, el motivo de que lo menciones. Eh, no ¿Por porque un niño de tres años no, es, no escucha y le pega a todos y a todos? No calificaría de pegar, en el caso de un niño de tres años. Los niños de tres años todavía no tienen control de, de, de su mano, no tienen control. Entonces, los niños necesitan ser educados. El niño, eso de no escuchar, es eh, relativo. Los niños tienen escucha eh, selectiva. Escuchan lo que les interesa. Entonces, lo que están haciendo con ese niño, que probablemente no le están poniendo los límites que corresponde. Porque los niños tienen que tener límites. Tienen que tener límites. Un niño criado sin límites termina siendo un problema para él mismo y para las personas que están relacionadas con él. Cuando el hijo ya adulto le da algunas veces eh, compra ropa a su mamá y le dice que usar es apego. No, eso es intromisión en lo que no le corresponde. No. Un, un hijo adulto diciéndole a la mamá qué ropa tiene que comprar. No, eso no es apego. Eso es intrometerse en algo en lo que no, no corresponde. Le he enviado algunos videos donde se habla del apego y hace énfasis que no tiene nada que ver, y ahí lo reflexionando en eso. Gracias, pasó por su orientación. Me alegro. Entonces no le tires la oreja. <laughs> porque he ido aprendiendo. Es decir, porque hay que aprender. El apego es un tema tremendamente importante. No, es tan, eh, no tiene tantos años, por eso que hay gente que todavía ignora sobre el apego. Pero lean a Boris Sirunik, que ha escrito muy buenos libros eh, sobre teoría del apego. Hay mucha información de teoría del apego en Internet, en YouTube. Hay muy buenas conferencias sobre teoría del apego, etc. Y lean los, los, los elementos que yo he preparado, los temas que he preparado sobre apego, eh, que vamos a tratar y voy a seguir tratando porque es un gran tema. Eh, eh, relacionado con el desarrollo. Ya casi al final, eh, pariente, pero aquí estoy, <laughs> tienes que verlo completo. Eh, Fosca dice, mi hija cuida a unos niños de seis años, pero uno de, de ellos es violento y le gusta molestar a los otros porque tengan cuidado, y, y yo si a todos los padres les digo lo mismo, tengan cuidado con la calificación que hacen de las conductas infantiles. Calificar a un niño de violento me parece muy fuerte. Yo hablaría de falta de apego, hablaría de falta de límites, falta de educación, falta de formación, eh, poco control emocional, etc. Pero derechamente uno habla de persona violenta, alguien que elige ser violento. Un niño de seis años está en pleno desarrollo. Evidentemente tiene que tener límites y cuando no hay límites el niño hace lo que hace. Entonces. Eh, yo les recomendaría que leyeran el libro de Luis Castellano, eh, psicólogo mexicano, Hablar en positivo, sobre la importancia de hablar en positivo, o el libro de, del doctor Henry Close, eh, psicólogo norteamericano, eh, Límites a los hijos, etc. Hay materiales como para enseñar. O otro libro que no me acuerdo del autor, que se llama Educar sin lágrimas. Sí, ¿Cómo como educar sin lágrimas, pero educar. Eh, Miguel Ángel dice: dicen que los años anteriores los padres educaban mejor a los niños y ahora no. ¿Será verdad? No. No es verdad. Y le digo por qué. Porque la mayoría de los traumas, conflictos y malas actitudes que tenemos hoy son consecuencia de las malas prácticas educativas que tenían los padres de antes. Los padres de antes no escuchaban, eran autoritarios en su mayoría golpeaban, maltrataban y hacían vista gorda cuando habían situaciones de abuso sexual. No, yo no creo que los padres de antes educaban mejor. Sí creo que habían más conciencia de la importancia de los límites. Sí, pero las faltas de respeto de los padres de antes era horrorosa. No permitían que sus hijos se expresaran, no permitían que sus hijos hablaran. Yo recuerdo muy bien que en mi casa no se dio eso porque en casa nunca se nos, se nos impidió hablar. Pero a veces íbamos a alguna otra casa y decían: aquí los niños no tienen derecho a hablar, solo hablan los adultos. Yo no tenía que estar ahí en calidad de palo mirando. Cuando, cuando llegábamos a casa, llegábamos molestos porque en mi casa mi madre nos permitía hablar. Evidentemente nadie podía violentar ni gritar, en mi casa no se usaban malas palabras. Pero podíamos hablar de lo que fuera. Y, y me parecía horroroso ir a algunas casas. De hecho, llorábamos cuando mi madre decía, oh, oh, tenemos que ir a tal casa. Y yo, oh, qué? Tenemos que ir a tal casa. Porque sabíamos que era una casa autoritaria. Ese tipo de educación no sirve. Y Ese tipo de educación creó las generaciones posteriores que se fueron al otro extremo. Hijos de padres autoritarios creyeron que lo iban a hacer mejor siendo permisivos. Es otro extremo. El autoritarismo es un extremo, el permisivismo, per, eh, per, eh, ser permisivo es otro extremo. Yo creo que hay que buscar el equilibrio y el equilibrio está en ser sargentos con corazón de abuelita. Ser firmes pero cariñosos. Firmes pero con ternura. Eh, <coughs> ¿A qué se deberá? Mi hija le habla a sus padres pero el niño no entiende. Oh, no entiendo. Fosca, perdón, no entiendo. Mi hija le habla. No, no entiendo. En mi casa, mi padre con una mirada, todo tranquilo y bien portado. Claro, pero eso es autoritarismo, Fosca. Eso no es educación. Eso no es educación. Eso es autoritarismo. Eso es mal enseñar. El, el asunto es dialogar, conversar. Es más difícil, es un camino más largo, pero los efectos a largo plazo son mucho mejores. Todos los hijos criados en hogares autoritarios son personas con serias falencias de apego. Muy bien, hemos llegado al final. Nos veremos el día jueves en nuestro programa de deconstrucción, donde vamos a hablar de cápsula de ecología emocional y vamos a hablar de deconstrucción emocional. Eh, no se olviden que el viernes tendremos al doctor eh, Casamayor, me da por decirle Sotomayor que va a estar con nosotros en la entrevista, eh, así que espero que puedan estar. Y los que quieran inscribirse al curso de matrimonio, todavía hay espacio. En la primera lo recibirán un link para ver la primera clase, pero eh, para, para todos eh, eh, los que quieran participar, todavía hay lugar. Ha sido un privilegio estar con ustedes. Confío en la gracia del Señor, que les vaya bien. Nos veremos. Si no pasa nada, el día jueves.